Quien ataca a las instituciones demuestra que no sabe para qué sirven. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en alusión a lo dicho por el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que las Fuerzas Armadas han sido ocupadas para reprimir al pueblo. Hoy a quien señala eso, lo que hay que decirle es algo muy simple. Lo que hay que decirle es que no vamos a tratar, no estamos buscando con esta ley de regular la intervención del ejército en los estados y en los municipios. Informó que a más tardar en 15 días, el gobierno federal presentará el diagnóstico completo de cómo están las policías municipales y estatales, ya que no pueden seguir esperando a que legisladores sigan discutiendo si hay un mando mixto o único. Acerca de la relación entre Estados Unidos y México, puntualizó que el país trabaja unido y busca una renegociación integral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en condiciones de igualdad. Queremos una negociación completa en el que venga el tema comercial, seguridad y todos los temas que sean necesarios. No lo vamos a hacer por partes, nosotros no estamos divididos, todo lo contrario, estamos muy claros de lo que necesitamos en favor de las familias mexicanas. Sobre migración, recalcó que de enero a la fecha no está creciendo el número de deportaciones, sino al contrario, se redujo, por lo que actualmente la principal preocupación está en el aumento de centroamericanos que llegan a México por la frontera sur y se quedan aquí. Año por año, casi 500,000 centroamericanos quieren llegar a los Estados Unidos. Nosotros detenemos a 200,000. ¿Por qué los detenemos? No es un trabajo para ellos. Es un tema que hace sentido cuando se ve que si los dejamos pasar, se quedan en nuestra frontera y se quedan muy en la posibilidad de que haya cooptación de la delincuencia organizada, que sean víctimas de delitos. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.